¡Hostia, puta! ¡No me cabrón! Otro wall ride. Otro wall ride, vamos. Vamos dejando de tontería a ver si podemos pinchar la cámara. Que por ahora se van portando muy bien, ¿eh? La verdad que me gusta el agarre que tiene. Lo tendría que comparar con otro move, pero por ahora me gusta más el agarre de esta cámara con esta presión, que va casi un kilo, irá a 0,75 por ahí. Me gusta más que el de los move que yo tengo. Pero bueno, tendré que probar de nuevo los move para ya comparar con más certeza. También decir que el agarre no es cosa de move o de cámara, sino también del neumático que llevemos y la combinación que llevemos. Porque hay muchos tipos de move y muchos tipos de neumáticos. Aquí vamos seguido, ¿no? Han parado. Vamos a ver qué ha pasado, señores. ¿Qué ha pasado? Faltaba eso. ¿Qué te has metido en el cajorro? Hostia. Ahora me falta a doblar otra vez manilla. Ya tenemos clip para el vídeo. El manilla no creo que haya doblado. No, es el para mano, ¿no? Ay, un mudo bueno ahí. Vámonos. No lo apretamos la primera. Pero es mejor que se doble. ¿Se quiere apretar o no? Sí, pero es lo que dice el Pedro. Es mejor que se doble y no se parte. Es mejor que se doble. Sí, la verdad que sí. Yo no tengo denso. Yo no sé qué coño me pasa a mí últimamente, ¿eh? Que por aquí va uno confiado y se encuentra eso, tú. Pero vaya. Ya me comí un puente hoy esto. ¡Hostia puta! ¡No ver cabrón en esto! ¡Oriente desgraciado! Después de la cobrar. El clase cabronazo que se ha metido en el charco para poder no perdido de barro. Hombre, qué buena esta, ¿eh? Este sitio también está muy guapo, por aquí todavía queda agua. Lo que pasa es que no sabemos lo que hay aquí debajo. Y no me quiero mojar los calcetines, a ver. ¡Hijo de p*** Pedro de mierda este! ¡Mucho cuidado con el Pedro, que está resentido! ¡Adiós! ¡Au! Vale, pues por estos sitios es donde es más fácil que pinchemos la moto. ¡Escucha! ¡Tiene resentido el Pedro! ¡Nos han barrado a nosotros el c***! ¡Sí, sí! ¡Es mejor! ¡Anda! ¡Ahora qué guapo el circuitito de enduro que había ahí, eh! ¡Hostia! ¿Y esto? Era. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Que ya estás pegado ahí! Me da miedo. Vámonos por arriba.
Mira, señores, qué buenas vistas tenemos aquí, ¿eh? La verdad es que somos privilegiados de poder salir de ruta con estas vistas. Ahí, ahí, Vamos nosotros a ver lo que hacemos. No ve, no ve. Que me ha comido la rama esta. Claro. ¿Quién es? El valero, ¿no? Va a pinchar valero, tío. Espérate, vamos para allá y le decimos a esta gente que... Lo que temo que me pase a mí hoy. Pero esperemos que no, esperemos no pinchar más gente. Y yo espero no pinchar tampoco porque hoy me va a hacer falta la moto para una cosa que es eso. Como digo, ya iréis viendo. Vamos, si todo sale bien. Si no sale bien, pues no veréis nada. Adelante. No vea. ¿Qué manera de escupir polvo, tú? ¡Uy! ¡Venga! Ahí está. ¡Ay, mía! Y está mucho más suave que la mía, ¿eh? ¿No? Mucho más. La mía noto yo más, más carva loca, que tú le abres y te escupes. Y está andando, pero tiene más tracción. Ahí está. Pero antes tú más suavita, tú. Y vaya, y tiembla menos y todo. La moto va que no vea. Esto hay que un dulce. Bueno, señores, pues un poco putada porque se nos ha caído el cubrecarte de la moto y no sabemos ni dónde. Pero bueno, ahora para dar la vuelta, vamos a tirar por donde hemos venido y a ver si lo pudiéramos ver, a ver si no estamos escondidos. Bueno, señores, pues por aquí damos por concluido el día de hoy. Al final hemos tirado por otro camino y el cubrecarte pues nos vamos a quedar sin él. Pero bueno, no pasa nada. Así que nada, señores, gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal, dale like y comentad.
Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde soy yo esto, tú? ¿Te has encontrado? Tú, menos más. No me lo esperaba ya, ¿eh? ¿Eh? Ahí estaba, ahí en medio. El José Carlos lo ha visto, tú. Joder. Aquí lo tenemos, señores. La verdad es que no esperaba encontrarlo para nada, ¿eh? Esperemos que no se me caiga ahora de aquí donde me la ha puesto. Porque el tornillo sí lo hemos perdido, el tornillo que tenía. ¡Te atascaste, Pedrito!